Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy tocaremos el tema el arbitraje deportivo en los eSports, en donde se tratarán de resolver algunas incógnitas referentes a qué son los eSports, cuándo iniciaron, cómo se manejan las reglas en este tipo de eventos. ¿Habrá jueces en esta actividad? ¿O cuáles son las funciones que tienen estos árbitros dentro de los eSports? Bueno, para ello nos apoyaremos de un experto, como lo es el licenciado Juan Ricardo Galicia Cárdenas, quien es licenciado en Derecho, diplomado en Políticas Públicas en Administración Deportiva por la SEP y la CODEME. Diplomado en Políticas Públicas en el Deporte por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tiene especialidad en Derecho Deportivo por nuestra universidad, certificación en Marketing y Patrocinios Deportivos por la Universitas Barça Innovation Hub, diplomatura por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, máster en Negocios y Administración del Fútbol por la Johan Cruyff Institute. Fue abogado corporativista y también fue especialista en administración y enajenación de bienes. Fue abogado en el Club Universidad Nacional. Fue abogado colaborador en Televisa en temas relacionados con derecho del deporte. Actualmente es encargado de licencias y patrocinios del Club Cruz Azul y es docente en el Diplomado de Derecho Aplicado al Deporte de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Fue acreedor al Premio Mérito Deportivo Guerrero Azteca por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es miembro honorario de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú y es presidente de México y Área Metropolitana. Asimismo, es autor de diversas publicaciones, entre ellas la denominada Los eSports deben ser considerados como deporte en México. Bien, sin más preámbulos, Ricardo, que nos acompañes. Muchas gracias Jaime. Pues muy honrado de poder estar siempre participando en cualquier proyecto que tenga nuestra universidad, ¿no? Sabemos que la universidad siempre se ha preocupado por tocar temas de distintos rubros, pero el deporte siempre ha sido un tema muy especial para nuestra universidad y yo, pues encantadísimo de poder estar aquí con todos nuestros televidentes o Facebookvidentes, como se dijera, para platicar hoy sobre este tema tan novedoso, y con muchas dudas todavía, creo yo, en nuestro país de qué son los eSports, y agradecidísimo con la invitación, ¿no? No, los agradecidos somos nosotros y esperemos que sea de mucho interés para quienes nos acompañan. Bien, Ricardo, ¿qué son los eSports? Bueno, como tal, creo que es oportuno empezar platicando desde las bases, ¿no? Para la gente que no está involucrada o para la gente que no está tan allegada a este tema, que sin duda alguna ha sido un boom en los últimos años a nivel internacional y que México apenas ha ido poco a poco evolucionando en esta rama. Los eSports son competencias profesionales de videojuegos, ¿no? Aquí hay que tener muy, muy en claro que pues a nosotros nos tocó, y creo que somos contemporáneos, pues nos tocó de chavitos jugar en su momento con el Atari, con el Nintendo, con el Super Nintendo, ¿no? Con el Nintendo 64, en fin, esas consolas que dijeron que fueron realmente un parteaguas dentro de los videojuegos a nivel internacional, todas ellas pues originadas o creadas allá en Asia, ¿no? En Japón, Corea, son los países pioneros en este tema de los videojuegos a nivel internacional. Bueno, nosotros crecimos con esta ola de los videojuegos y que hasta cierto punto pues era estigmatizada, ¿no? La gente que jugaba videojuegos pues tal vez en nuestra época no era tan bien vista, ¿no? Los papás no les gustaba que sus hijos estuvieran sentados 4 o 5 horas en la tarde echando retitas de Street Fighter o de cualquier videojuego. Hoy en día los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy en día los tiempos han cambiado. Hoy en día la industria de los videojuegos ha sido una industria que ha generado muchísimos millones de dólares a nivel internacional y pues encontrando ese modelo de negocio o ese nicho de oportunidad, los eSports se han convertido
en una división que ha generado muchísimo interés a nivel internacional por todos los jóvenes, ¿no? Yo me atrevería a decirte que el nicho importante pues está en los millennials y centennials que hoy en día conocemos, ¿no? Jóvenes que están en la primaria, secundaria y preparatoria, son los que realmente están generando este boom, pero eso no implica que las generaciones más avanzadas como nosotros pues sigamos enganchados en este tipo de situaciones, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que los eSports es a un nivel profesional, ¿no? Así como tenemos el fútbol, soccer, el básquetbol, el voleibol, el deporte que tú me digas, los eSports se encargan de regular y de fomentar esta actividad a nivel profesional, ¿no? Ahorita más adelante iremos desglosando si puede ser considerado o no un deporte, pero es importante entender una cosa: no todo videojuego puede ser considerado eSports y no todo eSports acepta cualquier tipo de videojuego, ¿ok? No, esto siempre lo explico yo cuando doy una plática en este sentido. No todo el videojuego tiene que ser considerado eSports, ¿no? No jugar Tetris o no jugar Mario Bros o Mario Kart significa que estás haciendo eSports. Hay ciertos videojuegos que, si bien es cierto, no existe una normativa internacional que te diga cuáles son los parámetros para que un videojuego pueda ser considerado como un eSports profesional. Pero si bien es cierto, la comunidad es la que va dictando los parámetros para que un videojuego pueda ser o no considerado un eSports, ¿no? A nivel legal, por supuesto que esto tiene todavía muchas lagunas y es algo que se tendrá que ir trabajando, empezar a crear a nivel internacional cuáles son los parámetros oficiales, digámoslo así, como cualquier otro deporte, para saber cuándo sí y cuándo no puede ser considerado un videojuego un eSport profesional, ¿no? Pero más adelante iremos platicando al respecto, ¿no? Perfecto. Bien, respecto de los antecedentes de los eSports, ¿qué nos podías tú comentar? Aunque ya nos adelantaste algo del Atari y del Nintendo. Sí, claro, como te comentaba, ¿no? En nuestra época, ¿no? Yo hoy en día tengo 34 años y yo me acuerdo mucho, ¿no? Que el auge para mí de los videojuegos fue cuando yo estaba en la secundaria, puede ser, que era el Atari o el Nintendo, el Super Nintendo. Y pues sin duda alguna era una actividad, como lo comentábamos ahorita, ¿no? No era tan bien vista por los padres de familia, que es un sector muy importante, el cual todavía no les hace ese clic para dar este salto que están dando los eSports, ¿no? Te doy un antecedente. Ahorita uno de los campeones de uno de los videojuegos más importantes, que es Fortnite, ¿no? Tiene 13 años el niño, ¿no? Y este niño de 13 años, pues ya gana millones de euros en competencias y en patrocinios. Y sus padres, escuchando una entrevista que tenían los padres de este joven, pues obviamente no estaban nada conformes con que su hijo se dedicara 6, 7 horas al día a estar jugando videojuegos, ¿no? Decían, ¿cómo crees que mi hijo va a estar jugando? Ahorita que el niño ya es millonario y que a sus papás, por supuesto, ya lo sacó de trabajar, pues ya lo ven de otra perspectiva, ¿no? Pero es impresionante y yo creo que en ningún otro deporte a nivel internacional, en ninguna otra actividad, empezamos a ver este tipo de jóvenes ya con esos altos ingresos, ¿no? Un niño de 12, 13 años que empieza a ganar millones de euros por estar jugando videojuegos, pues por supuesto que es una locura que jamás hubiéramos pensado. Hoy en día ya se está dando esta situación, ¿no? Por eso es importantísimo que pues la sociedad empecemos a aceptarlo, ¿no? Hay mucha gente todavía, yo tengo muchos colegas que todavía me critican por explicar esto que estoy diciendo o por decir esto o por fomentar el que los niños estén sentados 8 o 9 horas al día jugando videojuegos. Ahorita más adelante platicaremos cuáles son estas etapas de profesionalización y qué es lo que tiene que hacer un jugador de eSports para convertirse en profesional y para convertirse dentro de la elite internacional, pero sin duda alguna. Si me hablas de antecedentes, yo me atrevería a decirte que México, hablando de nuestro país, pues no tenemos más de 5 años, ¿no? Profesionalizando este tema y me estoy yendo muy largo. Son 5 años que se ha picado muchísima piedra por diversas instituciones, organismos, pero es una rama bastante nueva, bastante, bastante nueva a nivel internacional. Hoy en día ya tenemos o ya contamos con una Federación Internacional de eSport con sede en Corea, ¿no? Es la IEST. La cual pues ya empieza a regular o ya se empieza a escuchar cierto tipo de regulaciones en este tema de los eSports, ¿no? Bien, hoy, ahorita que estás hablando de regulaciones,
¿Cómo es que se manejan las reglas en los eSports? ¿Cómo funcionan ahí? ¿Por Mira, puntaje o...? sí, claro. Todo el mundo estamos acostumbrados a las federaciones tradicionales, ¿no? A las federaciones deportivas, hablando del fútbol, pues está la Federación Mexicana de Fútbol, su estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol y su reglamento serán los que dicten las reglas o los cánones para el desempeño del deporte profesional, el fútbol. Y después cada club tendrá sus propios reglamentos, ¿no? Y el jugador tendrá que aceptarlo o apegarse a lo que es el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol y a su vez de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Ese es el modelo tradicional de una federación deportiva. Los eSports es punto y aparte, ¿ok? Los eSports tienen actores totalmente diferentes a lo que podría ser una federación deportiva. Y es aquí donde empieza la complejidad de la situación y que no todos terminan de entender esta situación, ¿ok? Los eSports como tal, tenemos que entender que al final del día, los que realmente tienen el balón en su cancha o los que realmente tienen el balón y dicen, levanto el balón y me voy a mi casa y ya nadie juega, son los creadores de los videojuegos, ¿ok? En el idioma de los eSports se llaman los publishers, ¿no? Los publishers o los creadores de los juegos son los que realmente tienen los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual al momento de crear su videojuego, ¿ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo claro, FIFA, el FIFA 20 o el FIFA 21, que ahorita acaba de salir hace 2 meses, es creado por EA Sports, es la empresa canadiense que es la creadora de este videojuego. Entonces, EA Sports es el publisher o el creador del videojuego y al final del día, esta empresa es la que tiene los derechos de autor y de propiedad intelectual y será la que irá dictando cuáles son las reglas o condiciones para que tú como usuario puedas jugar su videojuego. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. EA Sports, dentro de su catálogo de términos y condiciones, cuando tú adquieres el juego, pues te dice que el juego va dirigido a mayores de 18 años y que si eres menor de edad, tienes que estar acompañado en todo momento de tu padre o tutor o alguien responsable que se verifique de que estés haciendo buen uso del videojuego. Dentro de los términos y condiciones de este videojuego, por ejemplo, prohíbe el vínculo o la inclusión de marcas como tabaco, alcohol, casas de apuesta, ¿no? Entonces, sí te metes ciertas reglas que al momento de que tú o cualquier liga profesional de eSports quisieran hacer un torneo de FIFA 20, pues al que le tendrían que pedir permiso o al que tendrían que obtener la licencia, no es de la Federación Internacional. Te acabo de comentar que la Claro. IEF es la Federación Internacional. En este punto para armar torneos o crear competencias, la IES, la Federación Internacional, no tiene injerencia, porque el que realmente tiene el balón en sus manos es el publisher, que es el creador del videojuego. Entonces aquí tenemos un actor totalmente diferente a las otras federaciones, que es el publisher, y es el que realmente pues está teniendo el control de cada uno de los videojuegos considerados como eSports, ¿no? Entonces, pues cada persona o cada liga que quiera hacer un torneo, sin duda alguna tendrá que tomar en cuenta lo que diga el publisher. Te pongo un ejemplo real que nos acaba de pasar, como comentabas ahorita en la descripción de mi reseña. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos equipos de fútbol soccer y ahorita con la pandemia se organizó un torneo de digital de fútbol, ¿no? Que era la E-Liga. Bueno, cuando se creó este proyecto con la Federación Mexicana de Fútbol, pues uno de los puntos que nos trababa mucho la negociación era que eSports no te permitía el anunciar cerveza, ni alcohol, ni casas de apuesta. Y si tú ves las playeras o los patrocinadores de los equipos de fútbol hoy en día, pues los grandes son casas de apuesta y cerveza, ¿no? Entonces, era un gran problema, una gran traba que teníamos al momento de crear esta liga, porque eSports sí nos los prohíba, nos prohibía, inclusive a los equipos, pues cuando hacíamos alguna mención de la E-Liga, no podíamos nunca vincular la marca de apuestas ni de alcohol, ¿no? Entonces ahí es donde Claro. te das cuenta que realmente los que dictan las reglas son los publishers o los creadores de los juegos. Correcto. Aquí la Federación Internacional fungía solamente como vínculo, como puente comunicador para poder obtener estas licencias con los publishers. Como tal, nunca se tocó base con la IEF, con la Federación Okay. Internacional, es lo que te decía. Al final del día, la IEF está jugando un rol como de organizar a nivel Okay. internacional el movimiento, ¿no? Pero sin ninguna fuerza jurídica o sin dientes jurídicos, como yo le digo, no tiene esa coerción jurídica en la cual te pueda prohibir o te pueda limitar participar en algún torneo porque la IEF no tiene los derechos de los juegos,
¿no? La Claro. IES está fungiendo nada más como un, como una organización para agrupar a todos los países que estamos interesados en este movimiento. Hoy en día la IES tiene alrededor de 88 miembros activos, entre ellos México ya tiene presencia en la IES, pero al final del día, pues como te comentaba, no es como las demás federaciones, no tiene fuerza de organización o de coercibilidad en caso de que alguien incumpla o no ciertas, ciertos parámetros dentro de los videojuegos. Aquí realmente los poderosos son los publishers, que son los que te pueden decir si juegas o no juegas mi juego, ¿no? Claro, perfecto. Oye, entonces, pero si sí hay jueces en la actividad, o sea, cuando se desarrollan los torneos, si sí hay jueces. Sí, claro. Por ejemplo, tú cuando vas a organizar, ya hay ligas profesionales de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, hay distintos videojuegos que por ahí sí la gente que le gusta este tema de los esports conocerá. Fortnite, League of Legends, Call of Duty, FIFA, Madden, en fin, varios juegos que se han posicionado dentro de la comunidad gamer o la comunidad de los eSports. Y cuando se organizan torneos o competiciones oficiales, ¿no? ¿A qué me refiero con torneos o competiciones oficiales? Que cuenten con la licencia de uso por parte del publisher, ¿no? Porque también ya Claro. hemos encontrado que hay torneos no oficiales, ¿no? Hay una bolita de amigos que se junta para jugar un mundial de FIFA. Si bien es Claro. cierto, no es un torneo oficial porque no cuentan con el respaldo legal o la licencia por parte del publisher, juegan, ¿no? Pero cuando nos referimos a temas ya oficiales, ¿no? Torneos o ligas ya registradas o reconocidas por los distintos publishers, por supuesto que el primer reglamento que tienen que apegarse es el que dicta el publisher al momento de que tú adquieres o juegas su videojuego. Y en segundo, pues por supuesto que cada liga profesional, por ejemplo, la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, con sede en Chile, en México, tiene varias sedes. Sí tiene ciertos reglamentos y por supuesto tendrá ciertos parámetros de competencia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya se empiezan a escuchar temas, por ejemplo, de dopaje, ¿no? O de doxing dentro de los eSports, ¿no? Dopaje, hay una sustancia muy común dentro de los gamers que es el Adderall, que es una sustancia que te hace estar como muy activo, como muy hiperactivo y que por supuesto al momento de jugar tiene cierta ventaja, ¿no? Te hace que no Claro. tengas sueño, hace que tengas mejor reacción, porque estamos hablando que pues, los videojuegos son centésimas de segundo, ¿no? Para reaccionar a un botonazo o a una combinación de movimientos. Entonces, ya empiezan a existir sustancias, digamos, prohibidas en el tema de eSport o el famoso doxing, ¿no? Tener manipulación de información digital al momento de los videojuegos. Tú cuando ingresas información para poder jugar un videojuego, ingresas información personal y a lo mejor por ahí te pueden hackear esa información o que hagan ciertos cheats, como se llaman, que son manipulaciones a la consola, manipulaciones al control, manipulaciones al mismo videojuego, al software, al hardware, en fin, muchas manipulaciones para que tengas ciertas ventajas deportivas al momento de jugar estos videojuegos. Entonces, sí existen, no se llaman jueces como tal, pero sí ciertas autoridades que van guiando los parámetros y las líneas de competición en cada una de las ligas profesionales. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían las funciones esenciales de estas autoridades que verifican las reglas dentro de los eSports? Mira, al final del día, te reitero, es un movimiento muy nuevo, todavía falta mucho camino que recorrer, todavía falta mucha legislación al respecto, no hay legislación como tal que te dicte o te rija las actividades de los eSports, ¿no? Hoy Claro. en día todavía seguimos cuestionándonos si es deporte o no es deporte, ¿no? Al final del día. Yo creo que para la comunidad gamer esa pregunta ya quedó atrás, ya es una realidad, tenemos que enfrentarlo, nos guste o no nos guste. Hablando un poquito desde términos jurídicos o aterrizándolo en términos jurídicos, pues la ley, por ejemplo, nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte te establece la definición exacta y literal de qué es deporte, ¿no? Y la definición de esta de deporte te dice que es una actividad física, física y mental, dirigida hacia cierta competencia y bajo cierta reglamentación, ¿no? Entonces, si bien es cierto el jugar videojuegos, pues no hace la misma activación física que atletismo o fútbol, soccer, pero sí, la actividad física, ¿cuál es la definición de actividad física? Cualquier movimiento corporal de un humano, de un ser humano, ¿no? Entonces, el mover las manos, el mover los hombros, el mover la cabeza, el hacer ciertos movimientos, esa actividad física legalmente sí lo es.
¿no? ¿Está reglamentada? Sí está reglamentada. Hoy en día tenemos una federación internacional y una federación nacional y está en sentido competitivo, pues sí lo está. Hay torneos nacionales e internacionales, como te comentaba, que ya pagan muchos millones de dólares en premios. Entonces, hablando estrictamente en la definición jurídica, si a mí me preguntas, yo soy un convencido que, pues por supuesto que sí es un deporte, así como en algunos momentos se ha debatido si el ajedrez es un deporte o cualquier otra actividad que está reglamentada bajo esta lógica jurídica, pues yo creo que sí tiene que ser reconocido como un deporte y esto es fundamental para el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque al ser considerado un deporte, ya puedes tener reconocimiento de tus autoridades, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Hoy en día la CONADE ya reconoce a los eSports como un deporte, siendo así que apenas en el año 2019 se otorgó el reconocimiento como Federación Nacional avalada por la CONADE, la FEMES, que es la Federación Mexicana de eSports, ¿no? Que ya tiene, digamos, apoyos gubernamentales a través de CONADE, ya tiene reconocimiento gubernamental, y si en algún momento los eSports se logran posicionar en un movimiento olímpico, que ya se ha hablado que se quieren incluir a los eSports en alguno de los Claro, Juegos sí. Olímpicos, ya sea París o Los Ángeles, pues seguramente tendremos presencia porque CONADE ya tiene una federación de la cual poder sacar seleccionados nacionales para competir en algún futuro, ¿eh? Claro. Bien, entonces, en el aspecto de la intervención de estas autoridades, es simplemente de verificación Sí. de lo que se está llevando a cabo, de ese evento en particular. Me imagino en la cuestión de revisar los implementos que utilizan los gamers Exacto, para esos exacto. efectos. Y me imagino también la parte toxicológica, ¿no? O sea, de Claro. alguna manera ellos los conducen para efectos de hacerles el antidoping. Y te digo algo, hoy en día no hay pruebas de antidopaje o de dopaje en los eSports, ¿no? Si Ah, okay. bien es cierto, ya está reconocido por la misma, por la WADA, ¿no? La Asociación Mundial Sí. Antidopaje ya ha tocado estos temas en temas de eSports, que ya se empezaron a encontrar sustancias prohibidas que alteran el rendimiento deportivo, pero Okay. lo que es cierto y lo que a mí me ha tocado ver en la experiencia es que, por ejemplo, ligas profesionales, pues no hacen exámenes de dopaje, ¿eh? Todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Claro. Inclusive, hoy en día ya tenemos a una organización que se llama la UESCO, con sede en Brasil, la cual pues ha tocado varios temas, entre ellos es el arbitraje deportivo, hablándolo no como de reglas, sino como temas jurídicos. Si tienes un conflicto, poder tener paneles arbitrales para ir a dirimir tu conflicto a este tribunal. Tenemos temas de combate de dopaje, que la UESCO se ha encargado hacer selecciones aleatorias de torneos e ir a hacer pruebas de antidopaje a los deportistas, ¿no? Pero si bien es cierto, si me preguntas a mí desde mi punto de vista, todavía falta muchísimo camino que recorrer al respecto y todavía, pues al no tener una reglamentación bien armada, ¿no? A través de la Federación Internacional y de las distintas federaciones nacionales, todavía hay mucho desconocimiento en el tema y yo sí he conocido muchos casos de que pues, los jóvenes toman este tipo de sustancias al momento de competir y no hay quien los controle Claro. o quien los revise, ¿no? Por supuesto. Entonces, derivado de cómo se realiza la actividad, esto también complica un poco esta situación, porque imagino que muchas de las competencias pues se llevan a distancia. Lo he visto yo, por ejemplo, con mis sobrinos que están Sí. en intercomunicación con otros amigos jugando entre Sí. ellos y contra ellos y lo hacen a la distancia. O sea, no están en una sede todos juntos, sino que lo hacen desde sus casas. No sé si también lleguen a llevarse eventos en donde estén todos reunidos en una sola sede y eso facilite, obviamente, en su momento y una vez que vaya evolucionando todo esto, el que se pueda regular de mejor manera, ¿no? Esto que estás comentando, pues es importantísimo y por eso te decía que es un deporte totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El 90% de las competencias de eSports se desarrollan a distancia. ¿Qué significa esto? Lo que tú estás diciendo, compites desde tu casa, ¿no? Tú estás en tu sala, en tu cuarto y estás Sí. compitiendo contra un coreano, un brasileño y un alemán, ¿no? En el mismo Claro, día, en sí. la misma hora.
Y como bien mencionas, los eventos presenciales son muy pocos, de hecho son las finales de los torneos. Por ejemplo, la final de League of Legends el año pasado se llevó en París, Francia, fue un torneo presencial, como tú dices, pero ya fueron las finales de este torneo, ¿no? Que participaron miles de jóvenes a nivel mundial y que los campeones o los finalistas de este torneo tuvieron que ir a disputarlo allá a París. Y sí, en efecto, en ese torneo, ya en la sede presencial, pues sí se hicieron las pruebas, sí hay cierta reglamentación, los estás viendo físicamente, ¿no? Inclusive con escenarios grandísimos y que han llenado estadios, ¿no? El estadio de Atlanta, el nuevo estadio de Atlanta ya tuvo un récord de asistencia en tema de esports, la nueva arena de gaming en Las Vegas, ¿no? Lo que era el antiguo Hotel Luxor de Las Vegas. Bueno, imagínate eliminar un hotel para crear una arena de esports, ¿no? Así de grande es el movimiento que están haciendo allá en Estados Unidos. Pero el 90% de los torneos son a nivel a distancia y cada jugador está en su sala o en su cuarto participando, ¿no? Ya hay clubes profesionales o ya hay instituciones o instituciones que se están dedicando de lleno a los eSports y ya han creado un club, así como un club de fútbol o de básquetbol o de voleibol, clubes de eSports, ¿no? Que ya tienen entrenadores, psicólogos, nutriólogos, coaches mentales y que ya tienen una gaming house o un lugar específico donde los chavos entrenan y compiten, ¿no? Donde están armados con sillas profesionales, con monitores con profesionales, teclados con profesionales, consolas profesionales, audífonos profesionales, porque además, pues déjame decirte que no es una actividad tan barata como lo podría ser cualquier otro deporte. En el fútbol te compras un balón y puedes jugar en donde tú quieras, ¿no? O en el básquetbol igual. Claro. En los eSports no. Si quieres dedicarte a esto, tienes tus papás, porque por lo general el gran porcentaje de los que invierten en esto son los Sí. padres de familia. Pues tienes que gastarte en una silla que te cuesta 20 mil pesos, una silla profesional, tienes que gastarte 10 mil pesos en unos audífonos buenos, 70 mil pesos en una computadora profesional, 30 mil pesos en un monitor. Estás hablando que es una inversión de 150, 200 mil pesos para que tu hijo empiece a involucrarse en temas profesionales de eSports, ¿no? Entonces, no Claro. es una actividad barata, pero esto ha creado que, la industria siga creciendo y por supuesto tenemos que profesionalizarnos cada uno de nosotros en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, a mí que me toca, que tengo de profesión la licenciatura en Derecho, pues me toca trabajar con muchos deportistas que me piden asesorías y todo. Hoy en día ya asesoramos actualmente a dos equipos de eSports profesionales, ya somos los abogados a través de la asociación que comentabas hace un momento de ASAP, somos los jurídicos de estos dos equipos de eSports y pues te piden ya contratos especiales y especificados, ¿no? Para un Claro. entrenador, para que no te empiecen a piratear jugadores, porque este es otro movimiento que se está dando, ya los clubes internacionales se empiezan a robar talento de Latinoamérica, ¿no? Porque los clubes no están blindando de manera correcta a sus jugadores, el gran porcentaje de estos contratos tiene que ser firmados con menores de edad, ¿no? Que esto es un gran problema porque el menor de edad no tiene capacidad Sí. jurídica, entonces te tienes que Claro. entender con los padres de familia, en fin, ya hay ciertas cuestiones muy particulares y de mucha especialización que tenemos que empezar a entender todos los profesionales que nos queremos dedicar a este tema de los eSports y que sin duda alguna pues es un gran nicho de oportunidad para todos los que nos están escuchando de no solamente todo es fútbol o todo es básquetbol en la vida, ¿no? Hay No. otras actividades y por supuesto, para todos los profesionales del deporte es un nicho de oportunidad que es buen momento para agarrarlo, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que estás comentando es muy interesante porque entonces se está creando ahorita ya los principios de derecho deportivo, precisamente a partir de la costumbre, de ciertas reglas que se van ahorita determinando por estos contratos. En fin, esto es muy interesante. Digo, a nivel jurídico es muy, muy interesante. Sí. Oye, y otra cuestión respecto de la capacitación para efectos de entender los eSports, ¿existe algo formal o todo ahorita se está dando de manera empírica? Mira, la gran mayoría de conocimientos de manera empírica, a nivel internacional hay muy pocas instituciones o muy pocos lugares donde te puedas especializar en esta rama. Aquí en México, justo este año, te digo, todo es muy nuevo. Este año se acaba de fundar la Academia Mexicana de eSports, que por ahí se las recomiendo muchísimo. Es una academia que además de enseñarte a jugar videojuegos, te enseña todas las ramas de especialización, de especialización
de la industria, ¿no? Y es una academia que te enseña lo que te decía, ¿no? Cómo debe de comer un gamer, cómo debe de alimentarse, cómo debe de descansar, cómo debe de trabajar mentalmente, los temas legales que te acaba de comentar. Bueno, hemos trabajado con ellos, asesorando a algunos deportistas que se han acercado con ellos. Entonces, pero como tal, si tú me dices una institución educativa, alguien que ya tenga una carrera o una especialización, pues no lo hay, no lo hay, ¿no? Apenas una cadena de cine muy grande aquí en México, pues ha visto cómo sus números han ido para abajo. La gente ya no quiere ir al cine como hace unos años, y lo que han hecho es transformar salas de cine en arenas de eSports, ¿no? Hoy en día tenemos aquí en México una de las arenas más grandes a nivel Latinoamérica, que la hizo Cinemex, la cual pues ya se dedica única y exclusivamente a transmitir videojuegos y que tú vayas a jugar videojuegos en una pantalla de cine, ¿no? Imagínate el boom que ha tenido esto. Ahorita, lamentablemente, la pandemia frenó toda la situación por la situación que estamos viviendo, pero antes de la pandemia era un boom, ¿no? Se transmitían finales de League of Legends ahí en el cine, se llenaba, y entre semana podías ir a jugar la reta o algo ahí a la arena del cine, y estaba increíble, ¿no? Ahora que se reactive toda esta actividad después de la pandemia, creo que este movimiento seguirá tomando fuerza. Seguramente. Oye, y de casos controvertidos, ¿es posible que nos compartas alguno por ahí de esta situación? Pues mira, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Al ser una actividad que está creciendo y que está generando muchísimo interés y muchísimo dinero, pues por supuesto que empiezan a haber actores o personas que se quieren sumar y se quieren subir al barco. No está mal, ¿no? Que empiece a haber personas que quieran empezar a tocar estos temas o quieran empezar a abordarlo. Pero, por ejemplo, te pongo un caso real que estamos viviendo aquí en México. Hoy en México nosotros teníamos registrada o avalada una federación de eSports que estaba reconocida por la IES, por la Federación Internacional de eSports. Pero posteriormente se creó una segunda federación, que es la FEMES, y que fue reconocida por la CONADE, ¿no? Entonces, hoy en día en México tenemos dos federaciones de eSports, una reconocida por la autoridad gubernamental, que es CONADE, y la otra reconocida por la Federación Internacional en Corea. Entonces, esto, por supuesto, pues que es un gran problema para los deportistas, porque dicen, ¿para dónde me voy? Me voy para la derecha, me voy para la izquierda, ¿no? Y esto, por supuesto, que empieza a crear conflicto, empieza a crear rencillas entre ambas federaciones, y esto va a ser un problema a largo plazo y que es una bomba que va a explotar tarde o temprano en el momento en que se declaren los eSports como juego olímpico. Pues la federación que está avalada por la IES no tendrá reconocimiento y no podrá participar en unos Juegos Olímpicos, porque la CONADE, la que está registrada en la CONADE, es la que tendrá ese derecho. Entonces, imagínate el problemón que se le van a venir a los jugadores, que si bien es cierto, la que está reconocida por la IES, pues es la que empezó todo este movimiento en México y la que tiene mayor, digamos, posicionamiento dentro de la comunidad gamer. Entonces, va a ser un gran problema al tener estas dos federaciones. Por ahí pasó algo muy similar con la Federación de Básquetbol hace unos años, no sé si recuerdas. Pues es casi similar lo que está sucediendo en el tema de eSports, y hasta el día de hoy pues no hemos podido llegar a un arreglo entre las partes, tanto FEMES como la otra federación, para poder unificar los trabajos y que este movimiento de los eSports crezca al parejo en México, ¿no? Digo, nada, nada que no estemos descubriendo el hilo negro, que en México nos encanta complicarnos las cosas, y el tema de los eSports pues es un ejemplo, ¿no? Claro, lo mismo novedoso de esta actividad deportiva, pues obviamente genera estas situaciones que deben de irse resolviendo al paso. Sin embargo, pienso que obviamente habrá algún momento en donde habrá uno que detenerse y obviamente resolver esta situación. Oye, comentabas algo del pirataje de los gamers de un equipo a otro o de un club a otro. ¿Esto cómo Sí. se da o por qué se da? Pues mira, al final del día volvemos al mismo tema, falta de profesionalización, ¿no? Se junta un equipo de personas a querer hacer un equipo de esports, entonces te traes pues a los niños que mejor juegan, ¿no? Y resulta que uno de ellos pues sí la rompió, ¿no? Y empezó a tener buenos resultados a nivel internacional. Como te digo, puedes jugar con todo el mundo, tienes exposición a nivel mundial, ¿no? Te están viendo en Corea, en Alemania, en España, en Italia. Y hay países que ya están muy desarrollados en este tema, ¿no? Entonces, pues resulta que tú en tu equipo tenías a un chavito de 15 años que la está rompiendo no sé, en Fortnite, y resulta que un equipo de España llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Me interesas, pues vente conmigo.
pues el niño al no tener un documento, un contrato, algo que lo vincule con su equipo original, pues se lo llevan, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Te voy a poner casa, tráete a tus papás, y te voy a pagar 10 mil euros al mes. No, pues el niño encantado se va para Europa a jugar con el Valencia de España, y pues te roban al jugador, ¿no? Entonces es un tema que ya está causando problemas a nivel Latinoamérica, y es por ello que te digo, ya hemos empezado a trabajar en esto con los equipos que nos ha tocado asesorar, de hacer contratos, de blindar a tu jugador. ¿Sabes qué? Como un jugador profesional, te quieres ir, no hay ningún problema, te vamos a incluir cuando firmas conmigo una cláusula de rescisión en la cual si no me cumples el contrato en la vigencia que estamos pactando, pues el equipo que te quiera llevar o tú tendrás que pagar una penalización, ¿no? Ahí Claro. obviamente pues los montos ya lo tienes que platicar con los papás y con el mismo club, pero ya blindas de cierta manera jurídica al jugador. A lo mejor sí se te va a ir porque no lo puedes obligar a quedarte, pero sí vas a tener una remuneración económica si el jugador se te va, ¿no? Y eso ayude a que pues todo lo que le invertiste al joven pues lo puedas recuperar de cierta u otra manera, ¿no? Claro, porque me imagino que por lo que comentabas del costo que implica el poderse involucrar en esta actividad, pues Es alto. obviamente es alto y aquí el mismo equipo o el club aporta para que Claro. estos gamers se puedan desarrollar. Aquí la cuestión del entrenamiento, ¿cómo se da? O sea, ¿qué límites hay? Por lo que comentabas respecto de que son menores de edad y que a lo mejor los entrenamientos obviamente tienen ciertas limitantes en tiempo. Y bueno, que los chicos también sigan estudiando, en fin. Es como te decía, es una actividad que tiene que ser vista como profesional, ¿eh? Los deportistas, los gamers de esports, que te digo, están en la élite, entrenan 8 horas al día, ¿no? Entonces aquí es un tema mucho, pues, de convencimiento con los padres, ¿no? Yo Okay. hoy en día no soy padre, pero me ha tocado trabajar con muchos jugadores y convivir con los papás, y al principio no te la entienden, ¿no? Oye, ¿cómo mi hijo va a estudiar y después a entrenar toda la tarde videojuegos? ¿Cómo? No, no, yo quiero que salga a jugar bicicleta y fútbol con sus amigos. Aquí lo que tenemos que hacer, pues, es explicarles que es una actividad 100% profesional y que si se quieren dedicar a esto como cualquier otra profesional, sea la música, el deporte, la licenciatura que quieras estudiar, tienes que ser totalmente profesional. Y aquí dependerá mucho, pues, de quién te allegues, ¿no? Hay clubes, como te decía, que ya están tomándolo de buena forma esto y que te meten nutriólogos. O sea, la dieta de un gamer tiene que ser alta en fibra, porque como no tienes tanto movimiento físico, ¿no? Pues tus intestinos, los intestinos del menor o el metabolismo del menor no está tan activo Claro. como lo fuera de un niño normal, pues tienes que tener una dieta alta en fibra para que tu aparato digestivo funcione de mejor manera, ¿no? Se les da actividad física, ¿no? Tienen que tener buena actividad física. Y si tú te fijas, pues la gran mayoría de personas pensaría que los gamers profesionales son niños gordos, ¿no? O niños obesos, y no es así. Tú métete a ver los equipos importantes, los equipos top de Estados Unidos, de Alemania, de Corea, todos son chavos atléticos, ¿no? Son chavos delgados, que si bien es cierto, no están súper fuertes, pero están bien físicamente, no están bien alimentados, y todo esto tiene que ser, pues, un programa integral, ¿no? Te digo, tienen psicólogo, ¿no? Que te enseñan a la frustración, porque además, el tema de los eSports es un deporte que mentalmente es muy estresante. ¿Por qué? Porque una temporada de fútbol dura 6 meses. Si te eliminan, pues es Claro. cada 6 meses el impacto psicológico. En los eSports no. En los eSports pierdes hoy y al día siguiente ya estás compitiendo otro y pierdes mañana y un cúmulo de 5 derrotas en lo que más te apasiona en 5 días. Pues por supuesto que el tema mental juega con el niño, ¿no? Además son menores de edad. Tienes que tener mucho cuidado en eso para que no causes depresión en los menores, ¿no? En fin, son muchos aspectos que tienes que cuidar, ¿no? Y que el padre de familia, por supuesto, no descuidarse en ningún momento y que el niño sienta el apoyo del papá de que está confiando en él, ¿no? Aquí lo difícil es que no hacerle entender a los niños que tienen que ser profesionales, sino hacerle entender al papá, pues, de que tiene que apoyar al niño, ¿no? Y ahí es donde muchos jugadores, pues, se quedan en el camino porque no todos los padres de familia aceptan que su hijo se quiera dedicar a eso, ¿no? Claro. Oye, Ricardo, y respecto a la situación de las lesiones, ¿qué tipo de lesión pudiera haber? Porque sí debe de haberla, porque Sí. el manejo de jugar videojuegos, y sí es muy cansado el manejo
de este, ¿cómo se llama? Del control. Sí. Pero no me imagino 8 horas seguidas y Sí. varios días haciéndolo. No sé si esto provoque lesiones y cómo, No, no, bueno, por hasta donde tú supuesto. sepas cómo se tratan. Sí, por supuesto. De hecho, las lesiones más comunes pues, no son a nivel articular, son a nivel de vista, ¿no? Los ojos son los que más se lastiman para un jugador profesional. Por eso te digo que necesitan monitores especiales, ¿no? Con reflejantes y con ciertos tratamientos para que no te entre de lleno la luz a los ojos. Los grandes problemas que tienen los gamers son a nivel visual, ¿no? Que es lo que más les molesta. A nivel de, digo, no quiero decir un término médico que me equivoque, pero a nivel de cabeza, terminan con mucho dolor de cabeza en ocasiones, ¿no? Imagínate estar atento y mirando y cambiando la mirada, eso te hace que sufran a veces de dolores de cabeza, ¿no? Y a nivel articular, pues los brazos, los codos, estar todo el momento así con esta posición del brazo. Pues los codos terminan siendo muy lastimados para los gamers. La espalda, por supuesto, estar sentado pues tantas horas con la espalda, por eso te digo que son sillas especiales o sillas profesionales para jugar, que tienen Claro. ciertas posturas para que la espalda y la columna siempre esté recta y tratar de evitar este tipo de lesiones. Pero como cualquier otra actividad física, es muy buena pregunta, tienes ciertos riesgos, ciertas lesiones. Y por supuesto que hay fisioterapeutas y oftalmólogos que también se tienen que empezar a dedicar y especializar en estos temas de los eSports para atender a los deportistas, ¿no? O sea, estamos hablando ya como una subespecialidad de la especialidad de medicina del deporte para atender ahora a estos deportistas, ¿no? La va a tener que haber, la va a tener que haber. Y te digo, ya los equipos profesionales llevan a su médico de cabecera, ¿no? Que si el chavo en plena competencia le duele la cabeza, pues saber qué darle, ¿no? Si al chavo le está doliendo el brazo, saber cómo atenderlo. O sea, sí llevan a sus especialistas y es una subespecialidad, ¿no? Médico especialista en eSports, Claro. no dudes que en 5 años lo empecemos a ver, ¿no? 3, 5 años. Y ahorita lo que comentabas, o sea, ¿qué medicamento darle? O sea, ¿va a tener que también esto de alguna manera que influir en la lista de prohibiciones de la Agencia Claro. Mundial Antidopaje para ver Sí. qué sí es permitido o no para este tipo de deportes, ¿no? Exactamente. Sí. Tienes que tener, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Es un nicho de oportunidad para todos nosotros, ¿no? Desde entrenadores, abogados, doctores, psicólogos, fisioterapeutas, en fin, todos los que nos dedicamos a la industria del deporte, pues es una oportunidad para todos nosotros porque se va a necesitar, se va a requerir de especialistas en este tema de los eSports y por eso te comentaba hace un momento, ¿no? Ya hoy en día ya no estamos en si es deporte o no es deporte, ya es una realidad, ya hay deportistas jugando y tenemos que aterrizarnos a la realidad y ver de qué manera lo vamos a atender, ¿no? Claro. Oye, y ahorita también por lo que comentabas del tipo de manipulación que se puede hacer a los controles y todo esto, ahorita se me vino a la mente lo que sucede en automovilismo, ¿no? Que después de la competencia todavía entran los Sí, jueces a revisar los automóviles y pesan a los mismos pilotos. Yo creo que en algún momento, en ¿cómo se llama? Esta vorágine que se está dando. Con todas estas situaciones tan nuevas, pues a lo mejor van a caer en esa situación de que se va a tener que revisar, obviamente, los controles, la computadora, en fin, muchas cosas ahí que no implique una ventaja a Claro. otros y que se estandarice, que haya, sí, una base regular para todos en este juego, ¿no? Sí, ¿no? Inclusive, como te comentaba, ¿no? Estas finales de torneos grandes que se han llevado en París, en Las Vegas, en Corea, inclusive las reglas de juego es compites con los aparatos que el torneo te ofrece, ¿no? El torneo pone las computadoras, el torneo pone los audífonos, el torneo pone el teclado. Y eso ayuda a que pues, no cada quien lleve su computadora y pueda estar manipulada,
¿no? Ah, Pero sí, como bien okay. mencionas, sí hay ciertas reglas y ciertos índices de medición para ese tipo de situaciones y cuidan mucho porque obviamente, pues al ser tecnología, se presta para manipulaciones, ¿no? Hay gente que, pues tú sabes, ¿no? Siempre habrá manera de encontrarle la forma de sacarle ventaja y más en temas tecnológicos. Entonces, sí es un tema que cuidan mucho los torneos oficiales o las ligas profesionales. Te digo, hay muchas ligas amateurs o muchas ligas que no están reguladas, que pues ahí sí no hay manera de cerciorarse, ¿no? Pero por lo menos lo que son los torneos oficiales, sí tratan de cuidar estas situaciones, ¿no? Claro. Oye, se me está viniendo a la mente respecto a estas situaciones que pudiera haberse dado alguna controversia que tú hayas sabido respecto a manipulación de computadoras. ¿Has sabido algo al respecto? Sí, claro, ¿no? Ha habido varios casos en los cuales se ha demostrado que hubo manipulaciones en los softwares o en los hardwares de las máquinas, ¿no? Inclusive en los controles les meten ciertos, desgastan, ¿no? Ciertas teclas o ciertos movimientos para que no sean más fácil el movimiento o más rápido el movimiento, ¿no? Entonces, sí, sí existen muchísimas, muchísimas mañas, como se dice por ahí, para manipular tanto los aparatos como los softwares que van dentro de las computadoras o de las consolas de videojuego para tener ciertas ventajas deportivas. Pero te digo, a nivel profesional, en torneos importantes de carácter internacional, es muy complicado que se den estas situaciones. ¿Por qué? Porque está controlado, ¿no? Y está, por lo general, las máquinas están subsidiadas por un patrocinio, ¿no? Por ejemplo, HP patrocina el torneo, entonces va a meter HP todas sus computadoras y nadie mete mano en las computadoras, ¿no? Entonces, torneos internacionales es un poquito más difícil, puede llegar a darse, por supuesto, no está exento, pero esto va más allá para los torneos de los chavos que juegan en casa, ¿no? De que no hay quien los supervise o quien los analice, y pues por supuesto que un papá pues jamás va a saber, ¿no? Si le metió mano o no al software o al control. Creo que Claro. es difícil descubrirlo. Oye, ya sé que ahorita comentaste que está prohibido el que se vincule a los juegos la situación de lo de las apuestas y todo eso. Sí. Sin embargo, sí las casas de apuesta sí han estado ellas involucrándose, obviamente haciendo apuestas respecto de estas actividades, ¿verdad? Sí, hay casas de apuesta que se han involucrado en el tema de esports. Lamentablemente, pues como en cualquier otra actividad, se han prestado para malos entendidos y manipulación de eventos, ¿no? Al ser una apuesta que está controlada por una sola persona y que tiene el poder de decidir si gano o pierdo, ¿no? Porque así son los videojuegos, puedes hacerte como que no le apretaste y te golpean y quedaste fuera. Han sido muy meticulosos en este tema, ¿no? Por ejemplo, te ponía el ejemplo al principio de la plática de la E-Liga. La marca Caliente o la empresa Caliente empezó con las apuestas a la mitad del torneo, decidió retirarse, ¿no? Porque se empezaron a ver si, distintas situaciones, pues que iban en contra de la lógica o que no venían muy bien legitimadas. Y decidió retirarse o suspender el servicio de apuestas, ¿no? Porque empezó a tener mucha pérdida por esta situación. Existe mucho riesgo en las casas de apuesta entrar al tema de esports, porque pues, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo estoy jugando y veo que está a favor de mí la apuesta, pues me dejo perder, ¿no? Me dejo perder y le digo a mis cuates o a mi familia, oye, métele una lana, yo voy a perder, sé que voy a perder, ¿no? Y se presta para muchas manipulaciones dentro del videojuego, por eso las casas de apuesta han sido muy cautelosas en los últimos meses con las apuestas deportivas en eSports, pero por supuesto que existe, ¿no? Existe y hay casas de apuestas que sí siguen apostando en estos temas de eSports. Claro, con el riesgo del amaño de juego o Exactamente. Sí, sí, de los sí. arreglos de los partidos, bueno, Sí. de las actividades en los eSports. Eso es. Y además de que sabemos que penalmente eso no está estrictamente No está legislado. tipificado, no está tipificado exactamente. Entonces sí es un problema Claro. grande en lo jurídico, ¿no? Sí. Oye, y ya para ir concluyendo.
Respecto de otro tipo de controversias que tú hayas conocido en los eventos y que yo no te haya preguntado, ¿nos podías compartir algo más? Pues mira, hay mucho, pues como en toda industria, ¿no? También hay mucho vividor, yo lo digo así, gente que ha querido representar deportistas de esports, ¿no? Y resulta que pues amañan las edades de los jugadores, ¿no? Hay ciertas reglas, por ejemplo, hay torneos que te dicen no menores de 16 años y pues alteran los documentos de los deportistas para que puedan competir. Ciertas situaciones de que pues yo voy a ser tu representante, pero al final del día te quito toda la lana, ¿no? Y los papás no supieron asesorarse correctamente y le vieron la cara al niño. En fin, hay muchas situaciones que, como te decía, al no estar reglamentado, al no tener una federación con fuerza jurídica y que las federaciones nacionales todavía, si muchas de ellas no tienen reconocimientos gubernamentales, todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Este es un auge que sin duda alguna la pandemia pues nos frenó un poquito el movimiento, pero tarde o temprano seguirá creciendo. Yo no espero que más de 5 años esto termine de explotar como tiene que explotar, ¿no? Y Claro. pues todas las industrias tenemos que adaptarnos, ¿no? Hoy en día las marcas que le apuestan a los eSports son marcas endémicas o no endémicas. ¿Qué significa esto? Endémicas que se dedican al tema de la tecnología de los videojuegos, no endémicas, marcas que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo, marcas de refresco, marcas de leche, marcas de cualquier otra industria, que pues ya no saben cómo llegarle a los millennials y a los centennials, y el tema de los eSports se ha convertido en un canal muy importante para decirle, oye, la marca de leche que me gusta, pues me puso en la botellita un rol de videojuego y algún personaje de videojuego, qué padre, yo como niño quiero tomar esa leche, ¿no? Y a lo mejor entendemos que hoy en día las generaciones ya no ven televisión, ya no consumen como consumíamos nosotros anteriormente, entonces tenemos que encontrar las distintas maneras para llegar a esas generaciones y el tema de los eSports y los videojuegos es un gran canal y un área de oportunidad para todas las marcas, ¿no? Claro. Bien, Ricardo, pues no me queda más que agradecerte por compartirnos todo este conocimiento respecto de los eSports, que es un tema pues muy novedoso y que obviamente muchos de los que nos están acompañando están ávidos de saber más sobre esta nueva actividad deportiva. Y pues no me queda más que el invitarlos para nuestra próxima emisión. Vienen las vacaciones de Navidad. Adelanto una felicitación para sus familias, que se haga extensiva para todas ellas. Y Ricardo, muchas gracias. Nos vemos muy pronto y Muchas que se gracias por hagan la con un. invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación y un gusto ya. Cuando gusten, aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.